Muy buenas tardes en la ciudad de Miami, en la costa este de los Estados Unidos. Muy buenas noches en Europa, muy buenos días Pacífico Mexicano y costa oeste de los Estados Unidos. Bienvenidos a Pelota, Béisbol, MLB 2024, las grandes ligas en el 2024. Nos frotamos las manos, a pesar de que hay una tormenta que ha cancelado dos partidos. Yo estaba en antes, en la reunión de producción, es a las 3 y 5 el partido de último con Anaheim, el extra, ¿sabes? Pero no importa. Esto es un chiste interno, mi gente. Mi Jordi, aquí seguimos frotándonos las manos. Disfrutamos, usted, un hombre que se levantó de madrugada a ver a las 6 de la mañana, Dodger y Padres, pero hoy, entonces, hay dos partidos suspendidos oficialmente, por lo tanto, 26 equipos actuarán y tendremos aquí ya a partir de hoy todas las incidencias de las grandes ligas. Mi hermanazo, Jordano Carmona, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que se nos conectan de diferentes latitudes y longitudes. Un programón lo que nos toca, porque en minutos, vaya, en una horita y pico estaremos escuchando la voz de Play Ball. Sí, las grandes ligas están de regreso. Algo espectacular, algo que esperamos por muchísimo tiempo, pero ya están aquí. Un programa lo que tenemos hoy. Vamos a estar hablando acerca de este comienzo de las grandes ligas, a hablar de los lanzadores cubanos que han hecho apertura en un día inaugural. Por ahí hay un Néstor Cortejo que se estará enfrentando al poderoso Laino de los Astros. Vamos a hablar de eso. Vamos a analizar un poquito los lanzadores de cada equipo con sus Laino. Vamos a hablar un poquito de los cubanos que hicieron el roster, los que no lo hicieron, los que estaban y lo sacaron. De eso y muchísimo más estaremos hablando aquí en el show de Pelota Cubana USA, que con este saludo y estas frotaderas de mano comienza. Regresando, aquí estamos y día inaugural, para los que están en Cuarta, para los nuestros que aún no se familiarizan con muchos de los términos que tienen las grandes ligas, pero como usted lo quiera decir, el día inaugural, el primer día de la temporada, se escucha bonito, el opening day, pero bueno, se lo dejamos a ustedes, los estoy saludando, no estamos con los comentarios en vivo. El extra va a estar respondiéndolos, pero no estamos con los comentarios en vivo porque estamos en misión. Ya nos vamos al estadio donde de los Marlins, donde estaremos ahí, no solo cubriendo los Marlins y a los Piratas, sino cubriendo todos los partidos, como siempre está haciendo este gran trabajo Pelota Cubana USA. Este último trabajo que se acaba de hacer, se dividió a todos los jugadores del sistema que están vinculados al sistema MLB, y usted dirá, no, pero en Grandes Ligas no, los que están firmados a todos los niveles, los 174 cubanos, se dividieron por provincia, se le hizo un artículo a cada provincia, espectacular, Francis Romero siempre está encima de esa bola también, el Migue con su círculo de espera y Pelota Cubana USA. Tremendo trabajo, mi gente, para la cubanía, un trabajo para esto, para la cubanía, para lo que nos llena de orgullo a nosotros. Y ayer había muchísimos comentarios en el chat, yo dije, no, Dominicana siempre pone a un Manny Machado que nació en Nueva York, a un Alex Rodríguez, sí, es verdad, o sea, y todos, al final nos uniremos, cuando Cuba sea libre y podamos jugar, los muchachos puedan jugar todos bajo la bandera de Cuba. Creo que si cuando se materialice algún tipo de proyecto de eso, los cubanos americanos, ya bastantes de ellos habían dado el paso cuando Fercube, y aunque no lo vieron del todo claro,
pero cuando haya un proyecto así, que sin barreras, sin barreras, donde no haya ninguna intriga de si te dejan, no te dejan, entonces sabremos que nos vamos a unir todos. De momento, yo, Daro Mora, le propongo a usted este súper trabajo de los cubanos que han abierto partidos para los nuestros en la historia, cubanos que han abierto partidos inaugurales en las grandes ligas en la historia. ¿Cuántos son y la gráfica? Bueno, primero que todo, hoy Néstor Cortés, a las 4 y 10, 4 y 10 va a lanzar allá en Houston, en el Minute Maid Park, contra los Astros. Y cuando Nestico salga al montículo, la que tire la primera pelota, se va a convertir en el decimoquinto cubano. Si 14 cubanos antes de Néstor Cortés, Julio, han tirado en un Opening Day. Iván Hernández ha tirado nada más y nada menos que 9 veces en un Opening Day. Camilo Pascual, patato, es 6 veces más. Luis Tian, 4. Pedro Ramos, 3. Diego Seguí, 2 veces. Adolfo Luque, 2 veces. Raisel Iglesias, que por cierto fue el último cubano que tiró un Opening Day en Grandes Ligas en el 2016. Después Joseito Fernández, que en paz descanse, en el 2014. Mike Cuellar en el 67, el último zurdo, el último y único zurdo cubano que ha tirado un Opening Day en la historia de las Grandes Ligas, hasta que hoy Nestico Cortés ya se pare en el montículo de Houston. También Conny Marrero, para los que me preguntaban hace unos días que si Conrado Marrero tiró en Grandes Ligas, sí, tiró hasta en un Opening Day. José Ariel Contreras, Orlando el Guajiro Peña, Orlando el Duque Hernández y Ariel Prieto. 14 cubanos, Julio, 14 cubanos se han subido a la lomita en el día inaugural. Hoy Nestico será el número 15. Excelente disertación, mi Jordi. Nos viene a la mente de nuevo, nos da vueltas y a veces usted y yo, y se lo hemos dicho a nuestra comunidad aquí de Facebook, más de 172 mil mientes. Los saludo a todos. Avísenle a Fulano y a Mengano, también a Mengana que nos ve. Le dicen que en bate casi chancleta pidiéndole azúcar a los vecinos también puede aquí debatir de pelota con nosotros. Jordi, nos viene a la mente un Iván Hernández. Un Iván Hernández que por alguna razón no es el más popular de los nuestros. La gente no lo ven como nosotros, los puristas del béisbol, los que amamos no solo las estadísticas, sino algo que vaya más allá de las estadísticas. Haya abierto 9 veces. 9 veces el partido inaugural. O sea, se las voy a poner fácil. Iván estuvo 16 años en Grandes Ligas, algo así. Si me puede buscar rápidamente, tranquilo. Y Pero ganó 16. 178 juegos, eso sí me lo sé a memoria, Sí, 178 partidos. pero vamos a ponerla difícil ahora usted y yo. 17 años en Sí, Grandes Ligas. correcto. Entonces, hubo un tiempo, el prime de Iván Hernández, los mejores años, y escúchenme bien, mi gente, a dónde voy, en que cuando usted hacía el equipo, usted venía con un contrato nuevo, usted lo firmaban de free agent, me firmaron, ya sean los Nacionales de Washington, los Gigantes de San Francisco, los equipos en los que estuvo Iván en su prime, usted no tenía chance de empezar el Opening Day. Usted repártase la plata y el bronce, porque el Iván abría el primer día. Entonces, creo que en la mente de todos nosotros, Eisler Iván Hernández tiene que estar bien en alto en el nombre de Cuba. Y entonces, tenemos que hablar de dos noticias. Una de ellas ocurrió mientras estábamos aquí y no nos dábamos cuenta porque pasó tan rápido que no nos la supimos. Entonces, voy con la primera y usted lo estaba diciendo ayer mientras estábamos al aire. No había un forecast, una predicción saludable saliendo del viento de la pequeña vara, un viento del este hacia nosotros en el oeste, con respecto a Vladimir Gutiérrez. ¿Qué pasó con el Vladimir? Bueno, Vladimir Gutiérrez no hace el roster al día inaugural, Julio. No hace el roster al día inaugural. Los Marlins se decantaron por otras opciones. Se decantaron por un Burke Smith que lo cambiaron esa mañana. Lo cambiaron ayer en la mañana. Lo trajeron desde Tampa. Se van con la opción de Brandon Hoyne para el hombre que va a ser como de relevista largo en este conjunto. Y además se van por Declan Cronin.
Otro relevista también, que lanza una entrada, pero ya estaba en el roster de 40, no había que hacer más ningún movimiento. Y entonces Vladimir, que tenía una opción de salirse del contrato, decidió aceptar ir a AAA, y ahí en Jacksonville esperar, para subir a las grandes ligas. Estuvo ahí hasta el último, hasta el último segundo, pero no, los Marlins se decidieron por otros lanzadores. Se nos queda fuera el último de los mohicanos. Y entonces, segunda noticia con respecto a esto, y repito, voy a estar respondiendo casi todos los comentarios mientras estamos hablando. Voy a estar yo respondiendo los comentarios. Usted no me va a ver, pero yo voy a estar con mi laptop aquí respondiendo. Jordi, próxima noticia. Tenemos en un momento, y vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos aquí, que siempre hemos sido con los nuestros. En un momento nos llama la atención porque se nos informa la noticia: José Barreto, el finito, hace el equipo con Texas. Nosotros estamos viendo a Texas campeón de serie mundial, un super trabuco, un Wyatt Langford que acabó, mi gente, literalmente descoció la pelota en sprint training, se gana el puesto, es uno de los peloteros más rápidos en la historia de haber venido del draft a hacer un equipo de Grandes Ligas ganado, no fue por lesionado fulano ni mengano. Entonces, el finito Barrero y su equipo, todo el mundo de lo más contento, todos nosotros incluyéndonos. Coño, y las preguntas a la gente, ¿qué va a hacer el hombre ahí? ¿Dónde va a jugar? O si no, nos decían que mañana qué posición juega. Y nosotros, no, calma, vamos a pedir calma. Porque el equipo está set. Usted y yo explicamos que Josh Young acusa de una lesión y que quizás él estuviera por eso ahí reforzando el infield en el caso de tercera base, etcétera. Hubo un momento en sprint training que Corey Seager también presentó unos dolores en la espalda baja. Bien, de momento, así delante de nosotros, lo pusieron en, explique, lo pusieron en waiver. ¿Y qué sucedió con José Barrero, Miguel? No, ya, a él ya le habían informado que iba a estar en el día inaugural, pero a última hora hay una transacción, necesita un lanzador y desgraciadamente lo asignan para asignación, baja la redundancia, le dan DFA. DFA es que te sacan del roster y te envían a las menores, ¿eh? Te sacan del roster de 40, te envían a las menores, él aceptó, ¿eh? Él aceptó ir a Liga Menor. Y entonces no comenzará con el equipo en Grandes Ligas. Al final, Julito, al final de la cuenta que sacamos ayer, solamente 17, 17 cubanos estarán hoy cuando se des la voz de Play Ball con sus respectivos equipos. 17, sin contar a un Alemis Díaz y a un Yasmani Grandal que comenzarán en la lista de lesionados. Bueno, pues nada, hay que batirse con ese ejército, mi Dios. No llegamos a 18, que era un número bastante de las nóminas aquellas de los pequeños campeones de 18 jugadores, de los cuales se queda una pila. Me encantó el otro trabajo de Francis, de los últimos equipos, cuántos se han ido. Se han ido una Se ha pila. ido más de la mitad. Bueno, oficialmente, ay, bueno, esta madrugada, la Federación Cubana ya oficializó, valga la redundancia, el contrato de Iván Moinelo por 4 años más en Japón. Ya es oficial, que el Iván Moinelo va a estar 4 años más con SoftBank allá en tierras japonesas por nada más y nada menos que 26.400.000 dólares. Lo que es más o menos. En Caeca se bajó un poco el yen. En Caeca, ¿qué pasó? Es 26.4, 26 puntos. Es depende. Acuérdate que los yenes, eso están así. Eso es como peso cubano que te levantaste a 300 y te acostaste a 320. No es tanto como ese, no es tanto como ese. Te van a dar tremenda berrera ahora. Ay, Dios mío. Yordano Bamora, entonces también tenemos. Ya dijimos 17, entonces son 17 los cubanos que están en el roster activo a partir de que hoy 26 equipos juegan. Ya habían jugado obviamente Dodgers y Padres, donde tuvimos presencia de Adrián Morejón por allá por Corea del Sur. Esperemos que bastantes jugadores nuestros, Upi Vargas, incluso un
un Andy Pagés, varios ahí, de los que están ahí, ahí en la puntica, el mismo Oscar Colás, que lo bajaron, que el año pasado estaba en el roster. Estuvimos repasando de los que pensamos que hubieran podido ser roster este año y no están. Eso nos toca en estos días también. Pero, mi Jordi, le propongo algo ahora. Le propongo que no se lesione nadie más de momento. Que nadie se lesione de momento, porque cuando hablemos de salud tenemos que hablar del doc. Del doctor Manrique Iriarte, que va a estar con nosotros aquí el próximo martes. El verdadero Grandes Ligas de la medicina. Y el hombre que si usted, y no lo digo yo, que se vaya. Yo digo que se vaya. Y si llegan, mejor. Si usted tiene un familiar que está acabado de llegar y ya le dice, oye, mira que me llegó el papel, que tengo que hacerme un chequeo médico. Chequeo médico de inmigración, con más de 20 años de experiencia. No hay otro lugar que en el corazón de Hialeah. ¿Qué más combinación se puede pedir? Usted se lo va a llevar ahí al doctor Manrique Iriarte, que se quiere convertir no solo en el doctor suyo, sino en el de toda su familia. Todos nosotros tenemos un familiar que es un poco mayor y el doc ahí lo va a atender Grandes Ligas, en el 305-982-7914. Vámonos con el doc y cuando regresemos empezamos con los line-up y los pitchers abridores. En nuestro tiempo, la práctica médica es algo complicado, algo que no solamente requiere de las habilidades clínicas del médico, sino de un alto nivel organizativo, porque el médico primario es aquel que administra el cuidado de tu salud y de tu familia. Nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en tu médico primario y en el médico primario también de familias enteras. También quiero informar que aquí en mis oficinas estamos certificados por el Departamento de Inmigración para hacer los chequeos médicos. Esto es un trámite importante para todos aquellos que se quieran convertir en residentes en los Estados Unidos. Decisiones como estas no se deben de dejar en manos improvisadas. Venga a verme a mí, al doctor Manrique Iriarte, como me han bautizado en pelota cubana, un verdadero Grandes Ligas. Los dejo ahora con los únicos. Sigan disfrutando del programa. Gente, regresando, aquí estamos y ya se viene. Los saludo a todos, mi gente, todos los que están por nuestra enorme comunidad de Facebook, más de 172,000. Muchísimas gracias. De lo poco que queda por suscribirte gratis en el mundo, de lo poco que queda por dar un like si nosotros no lo ganamos. Miren este trabajo para que usted ahora arranque, porque el primer partido empieza a las 3. Entonces usted le da tiempo ahora coger el teléfono, tirarle captura de pantalla ahí, papá, que ahí, de donde nos ve el Iván en la salud, de Alexander Fuquera en La Habana, de Estilos y la tienda, porque ya me dijo, no es una barbería, es mío, es una tienda, con la tienda, el hombre ahí, y le dice a la gente, mira lo que tengo, los line-up, los abridores, allá en Florida, Camagüey, donde está Yaniel González Bahián, en donde está el Dagny, en Villa Clara, en donde están mi gente de Santa Clara. ¿Y por qué no? Ya también la gente en Placena. ¡Qué desastre, Dios mío! Bueno, vámonos con el primer partido, por favor. Primero que todo, déjame quitar aquí. Bueno, primer partido de hoy oficialmente va a ser el de los Orioles contra los Angelinos de Anaheim en Camden Yards, allá en Baltimore. Con un Corbin Burns que será su tercer juego lanzando en Opening Day contra un Patrick Sandoval que tendrá su primera apertura en un partido como este. Ahora, ¿qué posibles line-up van a presentar estos equipos basado en lo que se hizo en Spring Training, basado en los escritores de MLB que cubren estos equipos a diario? Este es el posible line-up con que ellos puedan enfrentarse hoy. Anaheim con Anthony Rendon, Nolan Schanuel, Mike Trout, Tyler Wirtz, Brandon Drury, Luis Enriquezo, Logan O'Hope, Aaron Hicks y el cubano-americano Zach Neto en el campo corto. Por allá, por los Orioles, que son un club, un Cedric Mullins, Andrew Rutschman, Gunnar Henderson, Anthony Santander, Ryan Mountcastle, Austin Hayes, Jordan Westberg, Ramón Urías y Jorge Mateo. Un muy buen equipo este de los Orioles, Julio. No, déjeme decirle, me sorprende aquí, y lo vi en los últimos partidos, esto de Spring Training e incluso el posterior que jugaron de exhibición contra los Dodgers.
Anthony Rendón de primer bate. Si los puristas del béisbol regresan, infartan. Infartan con un Anthony Rendón primer bate. Nosotros que nos gusta ese primer bate pimentoso, picante, ese hombre que va a llegar a las bases. Incluso a mí me encanta un Jazz Chisholm primer bate. Yo jamás en mi vida lo pondría cuarto, pero bueno. Luis Arraez, normalmente este equipo en la última temporada tuvo un sack neto bateando ahí adelante, bateando primero, segundo, ahora batea noveno. Esta nueva dinámica del béisbol que hay veces que cuesta trabajo entenderla, ¿eh? Cuando tú llevas viendo tantos años béisbol y te cambian todo esto, tú dices, espérate, ¿qué ha pasado aquí que yo no entiendo? Bueno, Anthony Rendón, el hombre que jugar béisbol no es una prioridad, estará en la tercera base y primer bate, lo que se espera por parte de Anaheim. A las 4 y 10, los rojos de Cincinnati reciben allá en el Great American Ballpark a los Nacionales de Washington. Tú sabes, algo bien... bien histórico y bien, no sé, bien extraño, bien llamativo de Cincinnati. Cuénteme. Que en toda la historia, y ojo que Cincinnati es de los equipos más viejos de la pelota, ¿no? En toda su historia solamente han comenzado Opening Day en, tú sabes, ya tres veces en la carretera. ¿En ciento y pico de años? Han comenzado solamente tres veces en la carretera. Eso es algo... bola. Algo increíble, Frankie Montas, el dominicano Frankie Montas, un ex Atlético de Oakland, un ex Yankees de Nueva York, aunque con Nueva York no lanzó mucho. ¿Cómo es el dicho famoso suyo para que los nuestros se pasarás por mi villa sin saber qué pasaste? Así fue como pasó Frankie Montas por los Yankees. Es la tercera apertura para un día inaugural contra Josiah Gray, que estará enfrentándose por primera vez. En un día inaugural a un equipo. El posible line-up. Ojo con este line-up de los Nacionales de Washington, que es un equipo joven, un equipo que no tiene ninguna presión, pero es un equipo que es de muchachitos frescos. Con un CJ Abrams en el campo corto, Lane Thomas, Eddie Rosario, Joey Meneses, Joey Gallo, mira, otro que también pasarás por Moya sin saber qué pasaste por los Yankees. No, de vez en cuando lo sacaba, tampoco se ponga así con Juan León, por favor. Oye, Joey Gallo no tuvo muy, muy buena temporada ahí con los Yankees. Incluso le preguntaron hace mucho que si él pudiese eliminar alguna parte de su carrera, ¿cuál sería? Y dijo a sí mismo, mi estancia con los Yankees. Lo dijo Keibert Ruiz, Nick Senzel, Luis García Jr. y Víctor Robles. Los rojos de Cincinnati, Julito, con Jonathan India, Eli de la Cruz, que dijo en una entrevista, de hecho, dio la entrevista completamente en inglés, porque dijo que para él es muy importante poder entender a los fanáticos y que los fanáticos lo puedan entender a él. Dijo, en el béisbol no hay nadie más rápido que yo. Así lo dijo ayer Eli de la Cruz. Uf. Spencer Steer, Jake Fraley, Jamer Candelario, Cristian Encarnación Strand, Nick Martinez, Tyler Stevenson y Will Benson. Este equipo sufrió la lesión de Nate McClain, alguien que los iba a ayudar muchísimo, pero una cirugía, vamos a ver si puede regresar esta temporada, Julio. Me gusta este jueguito, sobre todo por lo que dice usted. Son dos equipos que van a luchar este año. Dos equipos que en el papel, discúlpeme, dos equipos que en el papel no son grandes favoritos, pero tienen garra y la juventud empuja más que nada, ¿verdad? Sí, yo creo que si usted está haciendo una reconstrucción, ponga gente joven y gente que tengan deseos de salir todos los días a poner números y a decir, yo me quiero establecer en Grandes Ligas. Y este es el caso de estos dos equipos. Sí. 4 y 10, allá en San Diego. Yo creo que es el partido... el duelo de picheo de la jornada. ¿Por qué el duelo de picheo de la jornada? Ya no hay Atlanta y Filadelfia. Se suspendió por lluvia desde ayer. Fíjense que ellos sabían ya que en Filadelfia el agua iba a caer por pipa. Y dijeron, no, ¿para qué? Vamos allá, mañana vamos a cancelarlo. Pero hoy abre Logan Webb contra Yu Darvish. Logan Webb contra Yu Darvish estará en Yu Darvish, que ya lanzó en Corea
en el partido inaugural. No se cuenta como dos veces en Opening Day. No se le cuenta una allá y otra aquí. Y los lineups de este partido, mi Jordi. Oye, mira. San Francisco se proyecta que va a tener a un Jun Ho Lee en el center field, Jorgito Soler, Lamonte Wade Jr., Matt Chapman, Michael Conforto, Tairo Estrada, Matt Jastrzemski, Patrick Bailey y Nick Amé. San Diego, Sander Bogaerts, Fernando Tatis Jr., Jake Cronenworth, Manny Machado, Hanseon King, Yuring Sopronfar, Luis Campuzano, Tyler Wade y Jackson Merrill. Tú miras el line, ¿no? No, esto es un juegazo, Julio. Esto es un juegazo, sobre todo el duelo de Piché. Cuando ves esos dos line up, ay, ay, ay. También te meten miedo, es lo que estamos hablando. Los dos line up también te meten miedo. Creo que para mí en el papel, quizás San Francisco nos baje a Soler a cuarto, de aquí a que comience el partido. Creo que lo vi bastante más de cuarto bate en la mentalidad de ellos. Y a mí, y nos vamos al próximo partido ya, pero déjeme decirle a usted y a los nuestros, yo no veo un Jake Cronenworth en el béisbol mío, en el béisbol de vieja escuela que se me sale por las venas. A Jake Cronenworth, el tercer bate de los padres de San Diego. No sé. No, y con tanto. Es muy buen jugador y muy buen bateador, pero no es mi tercer bate. Sí, con tantos bates. Mira, por ejemplo, con un Manny Machado, con un Tatis, incluso con el propio Sander Bogaerts en este line, no. El béisbol ha cambiado mucho. Por cierto, Julito, Jake Cronenworth y Hanseon King jugaron en el último Premier 12. Jugaron en el último Premier 12, que está al darse la noticia del grupo de Cuba oficialmente. Shohei Ohtani, Yamamoto, han jugado muchos de estos jugadores, sobre todo los asiáticos, juegan este tipo de torneos. Ya dieron un grupo clasificatorio por ahí, ya lo dieron, no se preocupen. Ya dieron el grupo. 4 y 10 también. No, pero oficialmente no lo ha sacado todavía la WBC, porque dijeron uno y no es el que es. El de este que anunció Yuichi Terawaki en los medios taiwaneses. Ah, ese sí, en los medios taiwaneses, okay. Cuba va a estar por allá, por Asia. Cuba ha sido colocada en el grupo B. Japón, Corea del Sur, China, Taipei, Dominicana, Australia y Cuba. Japón, Corea del Sur, Taipei de China, República Dominicana, Australia y Cuba. ¿Ok? Ahí le di los 6 y luego... Ojo, antes de entrar rápido en los juegos de los Dodgers, para Cuba es imperativo ganar partidos y quedar lo más alto posible que puedan en el Premier 12. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar en el Mundial Sub-23. No clasificaron para Sub-18 y no clasificaron para el Sub-15. Todo eso da punto para el ranking. Y para el próximo año pueden salirse del 12, y no estar para el Premier. Entonces, ojo con eso. Por ahora, entrando ya con el partido de las 4 y 10 de los Dodgers contra los Cardenales de San Luis. Si San Luis visita a los Dodgers allá en el Dodger Stadium, Miles Mikolas contra Tyler Glasnow, que es otro que debería anotarle 2 opening day, lanzó en Corea y ahora estará lanzando aquí en su casa en el Dodger Stadium. ¿Qué posible line up para ese partido? Bueno, Brendan Donovan en el jardín izquierdo, Paul Goldschmidt en primera base, Nolan Gorman en segunda, Nolan Arenado, Wilson Contreras, Matt Carpenter, Jordan Walker, Victor Scott the second y Mason Wynn. Un line-up bastante compacto, un line-up que hay talento, muchísimo talento en este line-up. No sé por qué los Cardenales el año pasado, absolutamente nefastos, el picheo no les funcionó. Por ahora, en los Dodgers, ay, 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 Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Will Smith, que acaban de extenderlo, Max Muncy, Teoscar Hernández, James Outman, Jason Hayward y Gavin Lux. Me detengo aquí en... Solo voy a decir un par de cosas de este partido. Miles Mikolas es un pitcher que no es overpowered, o sea, es un lanzador que no es ponchador, ¿ok? No llega a un ponche por entrada de promedio, o llega ahí bien pegado cuando sabemos que esto es un béisbol eminentemente ponchador. Este line-up de los Dodgers te exprime, por lo tanto no veo a Miles Mikolas pasando del quinto inning, es imposible que me pase por ahí. Mi gente, cuando usted interactúe conmigo, vamos a estar por el próximo hit siempre dándole los mejores tips si usted quiere ganar un poquitico de plata
y oro con la MLB. Miordi, lo segundo aquí es, nos habían dicho que Mason Wynn tuvo un sprint training fatal. Usted pudiera confirmarme eso mientras yo ahora preso en el caso de Will Smith. Mi gente, y Will Smith tiene, va a cumplir en estos días, le voy a decir exactamente qué día, pero va a cumplir 29 años. 29. Y los Dodgers le dan 10 años de extensión. No creo que Will Smith llegue con dos muletas a quechar con 39 años. Es mi opinión. Es imposible que Will Smith llegue al 2033 siendo calle. Entonces, los Dodgers no se están tranquilos con esas billeteras. Les anuncio que a partir de mañana me mudo a Los Ángeles. Voy a buscar cualquier trabajo, ya sea de traductor de español a español. En algo voy a trabajar yo en los Dodgers para que me hagan una extensión. Porque es imposible seguir en pelota cubana USA y que los Dodgers firmen a Will Smith por 10 años más. 10 años. Will Smith no va a quichar. O sea, esto es una historia que no hay nadie que tenga sentido común le da a los 29 años que está cumpliendo. Es un early birthday present mañana. O sea, Will Smith cumple Hoy Will Smith cumple 29 años y le dan 10 años hasta los 30. No sé, va a ser coach en los últimos años ganando esa cantidad de dinero porque no hay un catch a los 39 años en Grandes Ligas jugando todos los días. El caso ya de Mason Wynn rápido. Batió 2.27 en el sprint training, no dio un run, empujó una, un OPS de 6.38. Lo estaban criticando fuertemente aquí los nuestros. Y el año, no, pero espérate, el año pasado, Julio, el año pasado, batió en Grandes Ligas 172 y un OPS que parece OBP, 4.68. Esto es uno de los que fue fuertemente criticado cuando anunciaron oficialmente que ya bajaban a César Prieto, que lo opcionaban a las menores. Recordemos que César Prieto no estaba en el roster de 40, es más o menos, es el mismo caso de Vladi y de Candelita Iglesias, que estuvieron luchando porque lo hicieron bien, pero no están en el roster como de Ariel Rodríguez. El Finito Barrero estaba en el roster y de momento ya tampoco está en el roster. O sea, son cosas así que nos han sucedido. Cuénteme. Vámonos a una pequeña pausa, un mensaje de Better Care Research. Que si usted padece de la gota, tiene un excelente mensaje, un importante mensaje para usted, pero además recordarle que no solamente de la gota, si usted está interesado en participar en cualquier estudio clínico, llame ahora al número que va a salir en pantalla. Vámonos a esta pequeña pausa y cuando regresemos, seguimos analizando todos los partidos de la jornada de hoy. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida? En Vital Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso, estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-264-1165. Regresando, mi gente, regresando aquí donde hay presencia cubana en el estadio de los Marlins estamos nosotros y ahí en el Tropicana Field, que más cerquita nos queda de aquí, en Tampa Bay, también tenemos presencia cubana. Dispáreme este partido, Miordi. A las 4:10 de la tarde, Zach Eflin se sube en su primera oportunidad que va a tener en la Lomita en un día inaugural para enfrentar a nada más y nada menos que a los Azulejos de Toronto, que van a depender de José Berríos, del Boricua, en verdad, va a estar abriendo José Berríos y Taquela y no se proyecta que van a tener estos equipos. Bueno, en el caso de Toronto, van a tener a George Springer, a Vladimir Guerrero, Bobby Shepp, Justin Turner, Dalton Barcio, Alejandro Kirk, Caván Biggio, Isaiah Kiner-Falefa y Kevin Kiermaier. Además, por Tampa estará Yandy Díaz, Brandon Love,
Randy Arozarena, Harold Ramírez, Isaac Paredes, Richie Palacio, que desde que llegó aquí en cambio ahora es batea, batea y batea. José Siri, José Caballero y René Pinto. Nos habían puesto todos los días a Mel Rosario aquí allá, incluso en el right field, y mire, Richie Palacio está proyectado a abrir. Mi gente, un excelente partido en todos los sentidos, pero los dos line-up, dos de los line-up más dinámicos que tiene el béisbol, ¿eh? Unas combinaciones de velocidad, de contacto, de poder, ¿eh? Excelente partido, se lo recomendamos, y sobre todo para que vea nuestro dúo de la historia, Yandy y Randy, primero y tercer bate, dos de las caras de Tampa Bay. Próximo partido, Miguel. El partido donde vamos a estar, Julito, a las 4 y 10, 4 y 10 en el Lone Depot, estará Jesús Luzardo, ¿eh? Contra Mitch Keller, primera apertura de un día inaugural para Luzardo, la segunda para Mitch Keller, y de estos piratas que se proyecta que vayan a depender de Andrew McCutchen, Brian Reynolds, so que Brian Hayes, Henry Davis, O'Neill Cruz, Rowdy Tellez, este es el refrigerador, ¿no? Sí, porque está el freezer Bogerback que está en los... No, en Toronto está en Toronto, Michael Taylor, Jack Suwinski y Jared Triolo. Los Marlins se proyecta que van a tener a Luis Arraez, Josh Bell, Jake Berger, Josh Chisel bateando cuarto, Tim Anderson, Brian de la Cruz, Jesús Sánchez, Abisael García y Nick Fortes. Yo creo que este line-up, cuando posible, yo creo que está bien, bien cercano de la realidad, pero sin embargo yo veo a un Tim Anderson quizás bateando más arriba, bateando de segundo, por ahí, pero vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar a que se dé la voz de Playboy. Seguro que sí, un partido que también tiene sus... Eso mismo, esa mezcla de... Me gustan los lineups de Grandes Ligas este año que he visto. Dinámicos, combinaciones, capaces de hacer carreras. Porque al final, mi gente, y quiero que todos ustedes lo sepan aquí, el juego de béisbol es uno, hacer carreras. Usted puede pichar bien, usted puede tener tremenda defensa, pero tiene que anotar la carrera. Las carreras, hay una parte en inglés que se llama manufacture, tiene que hacerlas. Tiene que hacer carreras y todos los lineups los veo capaces de hacer carreras hasta que lleguemos al de los Atléticos de Oakland. Sí, amigo. A las 4 y 10 también, horas de nosotros, en el Kauffman Stadium, allá en Kansas City, los Royals reciben a los Mellizos de Minnesota. Sí, Jacoby Reagans contra Pablito López. ¿Y cuáles serán los posibles line-up de estos conjuntos? En el caso de los Twins, Carlos Santana, Byron Buxton, Carlos Correa, Royce Lewis, so Kyle Farmer, Ryan Jeffers, Max Kepler, Manny Margot y Alex Kirilloff. El caso de Kansas City, Michael García, sí, el hombre que comenzó aquella pelea en el béisbol venezolano con el jonrón, el que comenzó el rifirrafe entre Maya y Puig y una pila de gente más, estará de primer bate, Bobby Witt, Vinny Pascuantino, Salvador Pérez, MJ Meléndez, Hunter Renfro, Adam Frazier, Nelson Velázquez y Kyle Isbell. O Kyle Isbell. Dos equipos. La división más pareja en cuanto a... No veo a nadie running away with it. No veo a nadie que se puede distanciar. Si un equipo tuviera más roster que los demás... fuera Minnesota, pero aquí estamos cansados de ver cómo Cleveland sin nadie en el papel siempre está ahí. Jordano Gamora le tiene mucha fe a los Reales de Kansas City. Dígame. No tienen un muy buen line, no, Julito. Mira, Kansas City tiene muy buen line. No tiene a Corey Reagans, que va a terminar con entre los tres primeros para mí, para el Sayón. Esto es él junto con Tarik Skubal también. Ellos dos van a estar entre los cinco primeros. Entonces, es una división bien, bien pareja. Si las otras son competitivas, porque tienen a prácticamente a los mejores peloteros de Grandes Ligas, hoy están en el oeste de la Nacional o incluso en el este de la Americana. Este centro de la Liga Americana está muy parejo, pero muy parejo. Vámonos para allá. ¡Oh, mira dónde llegamos! ¡Mira dónde llegamos! Nestico Cortés, ahí también está la pelota cubana, pelota cubana estará ahí con Javier González, donde Framber y Néstor Cortés enfrente, zurdo contra zurdo en el Minute Maid Park. ¿Y qué se proyecta? Bueno, los Yankees se estima que saldrán con Gleyber Torres,
Juan Soto, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo, Anthony Volpe, Alex Verdugo, José Treviño y el recién llegado John Berti en la tercera base. El recién llegado, ¿eh? Como LeMahieu no va a estar, va a estar afuera, John Berti, ¿eh? Que todavía yo creo que debe estar en el aire para Houston. Debe estar en el aire para Houston. Lo cambiaron ayer a esta hora, ¿eh? A la hora del programa más o menos, lo cambiaron para los Yankees. Sin embargo, del otro lado, los Astros de Houston, José Altuve, Jordan Álvarez, Alex Bregman, Kyle Tucker, José Abreu, Jainer Díaz, Chas McCormick, Jeremy Peña y Jake Meyers. Excelente partido que vamos a tener aquí. Solamente, y puede pasar de todo en el béisbol. Hoy quizás sean los dos mejores jugadores del partido y mañana vengamos aquí y digamos, José Treviño empujó tres carreras y John Berti anotó cuatro. O se robó cinco bases o hizo fildeo del día. Pero técnicamente en el papel no eran los peloteros de los Yankees que mi papá está acostumbrado a ver, me diría. Los Astros con un line-up extremadamente compacto, un line-up que se conocen todos. Creemos que han sacrificado ofensiva en el caso de Jainer Díaz, no tanto por la defensa, porque Jordano Carmona les aclaraba a ustedes, incluso a mí, la regresión que había tenido un Martín Maldonado defensivamente en las últimas temporadas, pero era la veteranía esa detrás del plato, la seguridad de que, oye, pichea para acá, que yo la cojo, más o menos así como la tenían los piches conmigo, sí, de vez en cuando. Tengo el peor bate que Maldonado, entonces ya por ahí ustedes saquen las conclusiones. Seriamente hablando, estos son dos powerhouses, si os dan una mora. Desgraciadamente para los Yankees, el no ir tras un Jordan Montgomery, que es de ellos, era o fue de ellos, ¿no? Mm-hmm. Técnicamente hablando, por un jugador que ya ni siquiera tienen, con el caso de Harrison Bader, y así sucesivamente. Creo que esto es lo que en la temporada de 162 juegos puede tener consecuencias devastadoras para los Yankees: el picheo abridor, el picheo que come inning. ¿Y por qué? Porque cuando el lanzador abridor no es capaz de mantenerse durante mucho tiempo en la lomita, no solo los cinco innings que estamos shooting out for it. O sea, nosotros pensamos, Jordano ahora me dice, Vestra, va a pichar hoy Néstor Cortés y nosotros queremos que Néstor tire cinco innings. Pero si Néstor nos tira cinco, no resolvemos. Jordano y Julio no van a resolver con Néstor tirar los cinco innings. Porque tenemos que empezar a sacar nuestro bullpen. El bullpen se va a lesionar, se lesiona un abridor. Tenemos que empezar a echar mano de liga menor y de liga menor y de liga menor. Y ahí es donde a veces Jordano dice cosas y usted dice, no, pero Jordano es fanático de los Marlins. Jordano ha presenciado esa profundidad en el pichero que tienen los Marlins, que a veces traen a alguien que usted no conoce y fue el resultado del por qué los Marlins llegaron al playoff el año pasado. Los Marlins no son bateadores de... No eran los bateadores del año pasado que te iban a meter miedo, pero a veces les alcanzaba por esto que estamos hablando, por profundidad en él. Ganaron más de 40 juegos por una carrera. Eso te habla del bullpen ya de los Marlins. Teníamos algo aquí que lo último que vamos a comentar, no lo último, pero algo que vamos a comentar de este juego es, como mismo dije ahorita, y no puedo ser por mucho que es nuestro paisano, que es un orgullo para nosotros que está abriendo el partido, Néstor Cortés. Al no ser tan ponchador, Jordano Carmona, ¿qué posibilidades le ves contra este line-up de los Astros de Houston? Que si ahorita dije que los Dodgers te exprimen, esta gente te exprime más. No, esto es un line-up bien selectivo y con mucha potencia. Y con mucha potencia. O sea, Honestico va a tener que estar ahí. Fino. Es muy fino ahí por la zona, bordeándola y no regalar nada porque te castigan. Te castigan muchísimo. Otro partido a las 4 y 10 de la tarde en el Guaranteed Rate Field. A este estadio lo han cambiado más el nombre que de los Marlins. Estará Garrett Crusher enfrentando a Tarik Escobar. Los dos, zurdo contra zurdo, por cierto. Los dos estarán enfrentándose en su primera ocasión en un Opening Day. Se proyecta que los Tigres de Detroit tengan a Parker Meadows en el center field, Riley Green en el right, Spencer Tuckerson, Kerry Carpenter, Mark Caña, Javi Báez, Andy Báñez de séptimo bate. Ya están proyectando al cubano
de séptimo bate y en segunda base, a Gio Urshela en Pero tercera y Jake Rogers como receptor. Ahora, por la parte de los White Sox, estará Andrew Benintendi, Joan Moncada, Luis Robert Moirán, Eloy Jiménez, Andrew Bond, Paul DeJong, Kevin Pillar, Martín Machete Maldonado y Nicky López. Si Andy comienza en segunda base, mi gente, que sería una realidad, es un orgullo porque Andy se lo ganó en el sprint training. Antes de comenzar el sprint training lo veían eliminado, no lo veían haciendo el equipo, les daba mucha tristeza porque sí, porque es un pelotero bastante que les gusta a la franquicia, a los periodistas. No, 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 el hombre se lo ganó a palo, nadie le regaló nada. Ahora, mi Jordi, le voy a hacer una pregunta aquí que lo voy a poner en 3 y 2. Y es con respecto al tercer bate y al segundo bate de los White Sox. Si en 29 equipos, en 28, en 30, en 35 equipos, en todos los equipos ahora, la gente viene y nos dicen a usted y a mí que el segundo bate es el mejor bateador del equipo, ¿Joan Moncada es el segundo bate de los White Sox? Hay sus excepciones, yo no creo. Joan Moncada tiene muchísimo talento, de eso no tenemos duda alguna. Llegó a ser el mejor prospecto de todo el béisbol. Llegó a firmar por 33 millones, ya, por 32 y medio, ¿no? O 33, 32 y 31 y medio, medio, no importa, ya 31. a 31 y medio en su momento. Este año va a cobrar 24,8 millones de dólares. Tiene un talento excepcional, lo que hay veces que no logra transferir ese talento al juego de béisbol. Joan Moncada saludable, y lo que yo opino, y esa es la opinión personal de Jordano Carmona, y queriendo jugar béisbol, puede estar ahí, pero se ha quedado a deber, se ha quedado a deber con las lesiones, se ha quedado a deber en resultado, en los últimos años. Así que yo no creo que Joan Moncada esté hoy, te voy a ser honesto, para batear arriba, en ningún line-up. No, pero y recuerden que estoy respondiendo los comentarios. Mientras ustedes no me van a ver porque estamos aquí en el estadio de los. Ahora, mientras este programa está con ustedes, nosotros estamos en el estadio de los Marlins. Yo tengo la computadora respondiéndolo a ustedes. Jordano, no, no vamos a dar mucha vuelta. Hoy en día, si aplican en los Medias Blancas de Chicago el concepto del mejor bateador, es mi segundo bate, el mejor bateador no de los Medias Blancas, no de los White Sox, de muchos equipos, sería Luis Robert. Entonces, Luis Robert tiene que ser el segundo bate, pero bueno. Se lo dejo ahí a ustedes, mi gente. Ellos van a montar el segundo bate, sí, vamos. 7:35, ya. Y vamos a ir acelerando, Sí, señor. porque Sí, señor. Sí, no señor. nos va a dar mucho tiempo. No, no, no. 7:35, Quedan Nathan Eovaldi. cuatro partidos nos quedan. Nathan Eovaldi contra Justin Steele. Nathan Eovaldi, su cuarto opening day contra el zurdo Justin Steele, que el año pasado lanzó de maravilla en su primera oportunidad en un día inaugural. Los Cachorros de Chicago, los Cubs, se proyecta que tendrán a Ian Happ, Seiya Suzuki, a Cody Bellinger, so Christopher Morel, Dansby Swanson, Michael Bush, Nico Horner. Fíjate que hay que parar y pronunciar bien la R en el medio porque te complicas. Mike Talman y Jan Gomes. Los Texas Rangers, los actuales campeones de la Serie Mundial. Por cierto, Julio, déjame decirte algo, un dato interesante. MLB The Show, el jueguito de PlayStation, Sí, señor. hizo una simula el del 24, hizo una simulación de la temporada y los Texas Rangers fueron los campeones y Adolis García fue el MVP de la Serie Mundial. Hicieron una simulación, cogieron una temporada, simular la temporada completa y ganaron, ganaron la Serie Mundial. Tendrán a Marcus Semien, a Corey Seager, Evan Carter, a Adolis García, Josh Young, Jonathan Heim, Justin Foscue, Wyatt Langford y Leody Taveras. Equipazo, equipazo tienen los Texas Rangers. Solo me queda decirle a usted en algo de historia aquí que los Cubs son el equipo, la franquicia de grandes ligas que más Opening Day han ganado en la historia. 81 victorias tienen los Cubs en Opening Day, por lo tanto, uno, la historia a veces hay que respetarla. Yo me mantengo alejado de este partido. Suerte para el mío, suerte para el Bombi, para José Adolis, La Roca García. Vámonos. En un partido que no van a ver muchas personas, no muchas personas van a ver este partido, los Atléticos de Oakland estarán recibiendo en el Coliseo, a los Guardianes de Cleveland, Alex Wood contra Shane Bieber. El line-up de los Guardianes, un line-up con jugadores
con jugadores conocidos, ¿eh? Steven Kwan, José Ramírez, Josh Naylor, Ramón Laureano, un ex Atlético de Oakland, Andrés Jiménez, Tyler Freeman, Bo Naylor, David Fry y Brian Rocchio. Hay que ver, Julito, la última vez que dos hermanos alinearon en el mismo equipo en un día inaugural. Eso sería un muy buen dato. Ahora, en el caso de Oakland, Ryan Noda, Zach Gillof, J.J. Bleday, Brent Rooker, Seth Brown, J.D. Davis, Shea Langeliers, Lawrence Butler y Nick Allen. Muy buena, interesante su pregunta, sobre todo con Josh Naylor y Bo Naylor como receptor, Bo, y como primera base, Josh Naylor, peludo, hombre que te da un jonrón y te perrea. Ex Marlins, by the way. Creo que no tiene nada que buscar este año. Los Atléticos de Oakland tienen algunas bajas importantes, pero su lanzador, Alex Wood, es un zurdo que hace daño. Ahí está la bandera de PR. No se asombre, que la voy a dejar ahí porque PR es nuestra isla hermana. Bueno, es un partido que, como ya usted dijo, mucha gente no van a ver, pero obviamente tienen fanáticos, tienen seguidores, ambos equipos, la franquicia de los indios, el Cleveland sobre todo. Sigamos. En el Chase Field de Arizona, estará Zach Gallen contra Kyle Freeland. Arizona contra los Rockies de Colorado. Se proyecta que el equipo de los D-backs, el actual campeón de la Liga Nacional, tenga a Corbin Carroll, a Ketel Marte, a Lourdes Gurriel Jr. como tercer palo de este conjunto, a Christian Walker, Jack Peterson, Gabriel Moreno, Eugenio Suárez, Alec Thomas y Geraldo Perdomo. Muy buen line-up, muy compacto, muy competitivo. Ahora, del otro lado, Charlie Blackmon, Chris Bryan, Nolan Jones, Brendan Rodgers, Ryan McMahon, Elías Díaz, Ezequiel Tovar, Eleuris Montero y Brenton Doyle. Creo que el equipo de Arizona con esta inyección de capital, los jugadores, Jordán, usted y yo sabemos que en los clubhouses se habla, se comenta, se vive muchísimas horas al día. Escuchen bien los míos y respondo comentarios, preguntas, estoy con ustedes. Que usted no me esté viendo que yo les voy a responder aquí en vivo, sí les voy a responder. O sea, mis manos, usted no las ve, pero voy a estar respondiéndole. Jordán, y le digo algo. Estos jugadores de Arizona tienen una motivación extra porque han visto que la dirección, como se diría en cubarda, el comisionado, que no es el de Villa Clara ni es mi amigo Juanqui, ya en serio, la gerencia del equipo les ha dicho que necesita al manager, al cuerpo técnico, al pitching coach, ¿qué necesitamos esto? Coge, coge, coge. Y estos jugadores tienen tremenda motivación, hay tremenda mezcla de juventud, hay tremendo talento. Me encanta la adición de un Eugenio Suárez que se va a ponchar, pero la va a sacar. Lo he dicho desde el primer día. Me encanta Arizona. Next. El último de los moicanos, a las 10 y 10 de la noche en el T-Mobile Park, allá en Seattle. Luis Castillo enfrentará a Brian Bello, dominicano contra dominicano. En el caso de los Medias Rojas de Boston, se espera que tengan a Jarren Durán, Rafael Devers, a Trevor Story, cubano-americano Tristan Casas, Masataka Yoshida, Tyler O'Neill, que por cierto, y esto es un dato muy interesante, Tyler O'Neill ha jonroneado en los últimos 3 opening days. Está buscando jonronear por cuarto opening day consecutivo. Serán Rafaela, Emmanuel Valdez y Connor Wong. En el lado del equipo de casa, del equipo Home Club, estará J.P. Crawford, Julio Rodríguez, Jorge Polanco, que no esté ser bate en ningún equipo, Mitch Garber, Carl Riley, Mitch Haniger, Dominic Canzone, Ty France y Josh Rojas. No sé qué tan mal ha estado Ty France, pero el año pasado y el antepasado, nuestras dos primeras temporadas cubriendo las grandes ligas, esta es nuestra tercera, mi gente, Pelota Cubana USA y este show en vivo que sale de lunes a viernes a la 1 de la tarde, que le agradecemos su apoyo. Si usted le ha gustado todo este análisis, nos pone su like ahí, nos deja su like y su comentario. Jordi, ¿se recuerda? Ty France le estuvo dando con una puerta a la pelota, lo decíamos aquí todos los días. Ese partido me gusta para que lo anunciaron. Boston, como mismo dije de Arizona, que los jugadores tienen una motivación extra y que han visto el apoyo de la gerencia,
Boston es al contrario. Rafael Devers ha sido muy crítico, como diciendo, creo que cuando necesitamos algo y no nos lo dan, pues evidentemente tenemos que jugar con lo que tenemos. Que dijo que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Dijo que si usted tiene la bota o un familiar, eso se lo digo yo, usted lo va a llevar a Vital Care Research, donde además de todos los estudios científicos, de todo el tratamiento que necesita, lo van a recompensar y muy bien por su tiempo. Ahí en el Doral, en el 305-264-1165. Si usted necesita un médico primario, si quiere cambiarse del médico primario para ir primariamente a que su salud tenga un cambio, a que su salud sea planificada, la suya y la de su familia, y de paso hablar un poquito de pelota, a favor o en contra de los Yankees. No hay muchas cosas en contra de los Yankees, pero los Yankees siempre le van a decir a usted que tienen 27 títulos de Serie Mundial y usted tiene que coger un pasito atrás con las 14 Champions de Real Madrid. Cuidado, cuidado, por favor, cuidado. Cuidado usted, cuidado. Cuando la gente habla de las cosas en blanco y negro, imagínate. Acuérdese que usted y la lámpara y no es la de ladino. El Doc, en el 305-982-7914, el doctor Manrique Iriarte, el verdadero Grandes Ligas de la Salud. Giordano, nosotros que estamos aquí en estos momentos, que los nuestros nos están viendo, estamos en el estadio de los Marlins, les deseamos a todos ustedes un excelente y feliz día inaugural. Y lo primero que voy a desearle a todos los peloteros cubanos de Grandes Ligas y Liga Menor, todos los que juegan en las ligas extranjeras, es salud, mi gente. Salud para que puedan tener una buena temporada. Ya el rendimiento siempre viene a este nivel, cuando ya uno es profesional, el rendimiento en el 90% de los casos viene atado a una buena salud. Muchas veces usted ve un pelotero struggling, como se dice en inglés, usted lo ve así medio matungo y tiene problemas de salud física, mental, etc. Entonces, salud para todos los nuestros, amén. Salud para toda la población de Cuba, que se vaya el sin casa, nariz de plomo, que también tiene tremenda berra nariz, últimamente lo he visto en algunos lugares. Entonces, nada, ya les dijimos el grupo del Premier 12, se los voy a repetir para que mi queridísimo Jordi despida. Cuba ha sido ubicada según Yuichi Terawaki, ¿ok? Que no sé por qué lo tengo entre mis amigos, 152 amigos en común, por eso me salió el post del hombre. Y nos dice que Cuba fue colocada en el grupo B del Premier 12. Se espera presencia de jugadores de Grandes Ligas en este torneo porque... No. No puede haber nadie del roster de 40. No puede haber nadie del roster de 40. No puede. Ah, bueno, pues se embarcaron entonces si no van los verdaderos. Entonces tendríamos aquí a Cuba fue ubicada con tres trabucos, los tres trabucos de asiáticos. No, los que llevan los equipos de verdad. A este torneo ha ido Yamamoto, ha ido Shohei Ohtani, ha ido Kenta Maeda, ha ido Masataka Yoshida, ha ido Seiya Suzuki, ha ido todo el mundo, ha ido Han Seong-Kim, ha ido Jung-Ho Lee. Los asiáticos sí van porque los asiáticos no tienen. La regla es que no pueden ir peloteros del roster de 40. De Grandes Ligas, pero los asiáticos no van a tener a nadie en el roster de 40, entonces van con lo mejor que tienen. Cuba fue ubicada con Japón, Corea del Sur, Taipei de China, República Dominicana y Australia. Cinco igual. Pues bueno, igual. Con la bandera de Puerto Rico atrás, porque Cuba y Puerto Rico de un pájaro las dos alas. Ojalá que Cuba tuviera el 1% de la libertad que tiene nuestro Puerto Rico. Vámonos allá, mi Jorge. Ojo, y lo he dicho toda mi vida, eso Premier 12 sigue siendo un torneo tercer mundista. Nosotros regresaremos mañana a la 1 con los únicos.